best they can go. De clasificación A, apto para todo público, con contenido E de entretenimiento. ¿Recuerdas cuando eras niño y repetías en tu mente? Tengo miedo. Tengo miedo. Sentías que no estabas solo. Y de lejos escuchas ruidos. Solo quieres que termine. Cuando al fin puedes entrar en sueño, puedes mover. Las puertas del terror. Las puertas del terror. Desde este momento, todos tus miedos volverán. Y en este instante, se abre las puertas de lo paranormal con la conducción de Rayo Man y Harold Hernández. Radio Jumbo FM te invita a ingresar. Te invita a ingresar por las puertas del terror. ...7 de septiembre de 1932... había sido un día especialmente duro en el trabajo. Una galería de la mina donde trabajaba se desplomó sobre cuatro compañeros. Uno de ellos falleció aquella misma tarde. Aquel desgraciado suceso hizo que no volviera jamás a la mina. Pero lo que realmente cambiaría mi vida para siempre fue lo que sucedió aquella noche. Llegué a casa agotado. Sin mediar palabra con mis padres y hermanos, decidí ir a mi habitación y meterme en la cama para descansar e intentar olvidar aquel terrible día. De madrugada, algo hizo que despertara sobresaltado. ¿Quién anda ahí? Tuve la sensación de que algo o alguien había pasado por encima de mi cama. Pensé en Copo, mi perro. Copo, ¿eres tú? Copo. Allí estaba, en medio de la tormenta, sentado sobre sus patas traseras, mirando fijamente a mi ventana. Algo sonó al otro lado de la puerta de mi habitación. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Pregunté. Caminé hacia la puerta. Tenía la sensación de que lo que provocaba ese sonido hacía lo mismo al otro lado. Justo antes de agarrar el pomo, el sonido cesó, al igual que la tormenta. El silencio era sobrecogedor. Agarré el pomo fuertemente y muy despacio abrí la puerta.
No había nadie. Pero sentí una brisa helada que rozó suavemente mi mejilla, deslizándose muy despacio a través de mi cuello y espalda. Estaba totalmente paralizado. Había algo allí conmigo, pero no podía verlo. A mis espaldas, los muelles de la cama sonaron como si alguien se hubiera sentado sobre ella. Copo, aún fuera, comenzó a ladrar como queriéndome advertir de la presencia de un extraño. De nuevo aquel sonido. Ahora justo detrás de mí. Era evidente que alguien más estaba conmigo en aquella habitación. La temperatura bajó bruscamente. Un temblor incontrolable recorría todo mi cuerpo. Comencé a girarme muy lentamente hasta que pude ver quién estaba sentado sobre mi cama. No puede ser. No puede ser. No podía creer lo que veían mis ojos. ¿Quién era, abuelo? ¿Quién estaba en la cama? Nadie me creería, Sarita. Era imposible. Yo sí, yo sí. ¿Quién era? Era... Cariño. Hola, mamá. ¿Con quién hablas, Sara? Con el abuelo. ¿El abuelo? Sí, está aquí sentado con Copo. Pero... ¿tú no los ves? Jamás te creerán. Saludos, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Las Puertas del Terror. Qué gusto poder saludar con cada uno de ustedes ya conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/Las Puertas del Terror. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de los que ya están con nosotros esperando esta programación desde ya, pues, hace algunos minutos. Por ahí siempre nos envían uno que otro mensaje manifestando que, pues, estamos totalmente listos para nuestra transmisión. Saludos, gracias por conectarse y no olvide que quienes todavía no se han suscrito a nuestro canal, pues ya lo pueden hacer. Y también, por supuesto, active la campana de notificaciones para que de esta forma no se pierda ninguno de nuestros capítulos y, por supuesto, tampoco ninguna de nuestras transmisiones. Les recordamos que estamos también, por supuesto, realizando algunas emisiones importantes. Hemos arrancado el día de hoy a partir de las 23:15, luego de este programa. Estaremos ubicando aquí en nuestro canal un análisis que, pues, nos han pedido, ¿no? Nos han solicitado por ahí hacer análisis de las famosas películas que están de moda de terror o misterio. Así que, pues, eso estaremos haciendo hoy a partir de las 23:15. Hoy vamos a hablar un poco de la película El Diablo a Todas Horas. Esa es una de las películas que nos han preguntado de si se trata de algo demoníaco, de qué mismo se trata. Alguien que de pronto ya la vio y no la entendió. Eso estaremos entonces hablando hoy hacia las 23:15 luego de este programa. Así que les invito para que estén pendientes de esta transmisión. Hoy estaremos sorteando un link de la colección de Las Puertas del Terror, como cada día martes, jueves y domingo. Y, por supuesto, también un libro de entrevista con los espíritus de Harold Hernández, un PDF. También, gracias a Marcas, Diseño y Publicidad, estaremos también obsequiando un llaverito, un llavero encapsulado de Las Puertas del Terror. Así que, pues, ya lo sabe, esté pendiente, por favor, de estos sorteos, porque hoy estaremos haciendo estos tres premios. Mi querida María José, por favor, a ver si entonces tomamos los datos de las personas que se inscriban para el sorteo de un llavero encapsulado para el día de hoy. Gracias a Marcas, Diseño y Publicidad. Saluditos ahí para Marcelo Acosta, que siempre está en sintonía pendiente. Y, por supuesto, ya este fin de semana estaremos entregando la mesa de computadora que ya se ganaron, acompañada de este mousepad también, que, por supuesto, nos lo hace llegar Marcas, Diseño y Publicidad. Así estamos arrancando la programación el día de hoy con la referencia del tema de los exorcistas. Un tema bastante
comentado a nivel mundial, porque desde que existe la presencia, o desde que existió la presencia del conocido personaje como Jesucristo en nuestro entorno, pues se realizó el primer exorcismo en la historia de la humanidad. Para quienes de pronto no lo sabían, pues sí, justamente Jesucristo fue el primer exorcista que hubo en la historia de la humanidad, como la conocemos en nuestro caso, pues nuestros ancestros, de pronto alguien puede haber escuchado esta información, y sí, en efecto, pues básicamente Jesús hizo el primer exorcismo en la historia del mundo, sacando un demonio de una persona y llevándolo hacia un animal, específicamente hasta un chancho, ¿sí? Ahí fue donde pues se realizó el primer exorcismo en la historia del mundo. Pero aquí han existido, con el pasado, el presente y el futuro, muchas cosas que decir sobre este tema. En específico, a quienes en el pasado han sido testigos de diferentes corto o largometrajes con respecto a estos temas de las famosas películas. Y como digo, pues una de las más famosas, conocidas en la época de los 70, 80, ha sido siempre El Exorcista. Uno de los, uno de los films que recrea un poco las evidencias de cómo se trata o cómo se maneja un exorcismo. Pero lo que sí podemos detallar, por ejemplo, de esta famosa película, es que no es exactamente el caso de una niña o de una, en este caso, señorita, lo que, digamos, llevó a que esta película sea, pues, el guión o la trama de la película sea totalmente, digamos, en base a una niña. Como vemos en pantalla, pues son las imágenes originales de la famosa película El Exorcista. Esta película marcó un hito en la historia de los cines. Sí, esta fue dirigida por William Friedkin, protagonizada por Linda Blair, ¿sí? Quien no recuerda este rostro. Está excelente maquillaje también, ¿no? Pues ya se utilizaba los efectos ya de Hollywood, que ayudaba para que estos maquillajes pues sean increíbles. Esta película se estrenó en el año 1973, pero este film está basado en hechos de la vida real. Y justamente, pues, Peter Blatty, en la que se narra la posesión demoníaca supuestamente de una niña de 12 años, se supone que se le ocurrió la historia a Blatty. El propio escritor contó hace un tiempo, más o menos por allá por el año 1949, leyó en un diario estadounidense, el Washington Post, un artículo sobre un niño de Maryland llamado Roland, que al parecer estaba poseído por el diablo. Y entonces, pues, podríamos decir que básicamente el niño Roland fue el protagonista, digamos, original, quien sí vivió y sufrió estos ataques, ¿no? Estos, según el relato de William, los eventos paranormales que se suscitaron en la casa de Roland y su familia tuvieron lugar allá por el año de 1948, en la que Roland tenía 13 años. Después de la muerte de una tía de este muchacho, de este adolescente, pues él comenzó a escuchar unos ruidos extraños ahí en su casa. Cabe destacar que la tía de este muchacho, de este niño, pues había sido medium, o sabía practicar, digamos así, la transcomunicación espiritual. Entonces, a manifestar en varias oportunidades en su familia que estaban ocurriendo estos hechos, pues sus padres creyeron que se trataba de ratones de pronto, ¿no? Lo que él escuchaba, como que rascaban en la pared, decía. Escuchaba como que alguien estaba raspando la pared. Y pensaron que se trataba de roedores, de ratones. Contrataron servicios de control de plagas para que, pues, analicen o indaguen el lugar. Pero no encontraron absolutamente nada, no había ningún tipo de roedores. Pero bueno, ya no solamente eran los sonidos extraños los que Roland, este muchacho de 13 años, percibía, sino empezó a ver una actividad paranormal un poco más agresiva. Decía que el colchón de la cama se movía, que a veces inclusive el niño o el joven adolescente pues dormía en el colchón abajo de la cama porque decía que la cama se mueve. Y así es que el colchón con todo el niño aparecía debajo de la cama, debajo del somier de la cama. Entonces, hubieron
gran cantidad de eventos paranormales. De la nada, toda la familia comenzaba a percibir en el lugar olores a excremento, ¿no? Y bueno, pues los objetos de la residencia, de la vivienda donde ellos vivían, pues levitaban. Empezaban a flotar de la nada los implementos en la casa. Entonces, pues también llegaron a pensar justamente pues que había la presencia de un espíritu maligno. Y bueno, en una entrevista para el Washington Post, los padres del joven pues contaron que algún día fueron a visitar a la casa de Roland y estaba sentado en una silla mientras conversaban, y de repente, sin previo aviso, el niño fue arrojado de su asiento varios metros a distancia. En otro día, la madre del menor entró a la habitación del joven y encontró la cama de su hijo moviéndose solita. En medio de su desespero, la mujer intentó hablar con lo que creía se trataba de un espíritu o el espíritu de su tía muerta, porque pues en esa época las creencias iban a sí mismo, ¿no? El decir que pues exista tal vez la posibilidad o la opción de que la tía haya regresado desde el más allá a transcomunicarse con su sobrino, o en este caso con su hermana, era lo que ellos también habían pensado, ¿no? Entonces, ante los hechos, pues obviamente recurrieron a un pastor luterano que conocían. Pero cuando este se dio cuenta de lo mal que estaban las cosas en la casa, recomendó buscar a un sacerdote católico. Blatty, quien indagó lo suficiente sobre este caso, aseguró que cuando un cura de esa localidad llegó al encuentro con este niño, este le gritó en latín: "Oh, sacerdote Christi, tu Christi, is it diabolum?" Esto que en español sería pues: "Oh, sacerdote de Cristo, tú sabes que yo soy el diablo." Básicamente estaba poseído por un demonio que era el diablo. Este niño pues que obviamente presenció este rito religioso, de inmediato pues que se hizo solicitando un permiso obviamente a la iglesia para llevar a cabo el exorcismo. Recordemos que durante toda la historia se ha sabido, o se ha tenido muy conocido, que estos rituales de exorcismo se realizaban siempre y cuando se tenga un permiso especial extendido desde el Vaticano, es decir, por un papa o por un sacerdote de la corte del papa o del Vaticano, que podría dar tal vez la autorización de que se pueda realizar un exorcismo. Así que así empezaron los trágicos sucesos que dan la vuelta al medio de esta historia, que fue llevada al cine allá por los años 70, pero manifestamos nuevamente, no era una niña, como dice la historia de la película, una niña de 12 años, sino un niño, un adolescente, un joven de 13 años, quien fue el que sufrió primero esto. Roland estuvo internado aproximadamente una semana, según reveló un testigo al periódico de este reportaje, y de la nada aparecieron en su cuerpo rasguños, decían, durante las 4 noches seguidas. Después aparecieron palabras sobre su piel que parecían hechas por garras, con sangre. Luego de esto, el menor regresó a su casa al ser expulsado del hospital por herir a uno de los curas. Días después, sus padres decidieron bautizarlo. Y bueno, los presentes aseguraron que al entrar a la iglesia, Roland se transformó e intentó dejar el lugar. Con la ayuda de varias personas, pues quienes lo mantenían sujeto frente al sacerdote, el cual llevó a cabo la ceremonia. Después, la familia se mudó a San Luis, creyendo que la pesadilla ya habría acabado. Pero no fue así, los eventos paranormales continuaron y empeoraron, por lo que llamaron al padre de William, quien al observar al niño definitivamente sabía y dio el dictamen de que él estaba poseído por un demonio, y solicitando otra vez el permiso pues del arzobispado para expulsar el demonio de aquel muchacho, la autorización fue concedida con la exigencia de que Bodwin estuviera a cargo de revelar el lugar en donde se harían estos exorcismos y que llevara una crónica detallada de estos hechos. A Roland le practicaron aproximadamente 30 exorcismos durante varias semanas, y finalmente, cuando el último ritual culminaba, todos los presentes fueron testigos del fuerte ruido que abandonaba el hospital. Luego de dichos rituales, el niño mejoró y pudo volver a casa. Se dice que tuvo una vida normal después de esos terribles episodios. Él se casó, también tuvo hijos y mantuvo una carrera larga y productiva con el gobierno de los Estados Unidos.
Entonces, la historia original dice que, pues, básicamente Roland fue librado de este espíritu maligno o de este demonio que él fue prácticamente el que lo poseyó. Y de esta manera, pues, solucionaron, digamos así, este impasse, este problema que a la final terminó ahí. Y gracias a Dios se pudo erradicar la presencia de este demonio. Así es la historia real, como les manifiesto, de la película conocida como El Exorcista, ¿sí? Que es, digamos que una de las que marcó la historia en las películas de terror refiriéndose a este tema. Posterior a esto salieron otro tipo de films, el inspirado en Annalise Michel, que fue justamente el exorcismo de Emily Rose, así se lo tituló en el cine. Pero en el medio de esto han habido casos reales, casos verídicos, en los cuales han habido posesiones demoníacas y que muchas personas de cerca lo han visto. Civiles comunes han vivido estos acontecimientos terribles en su entorno y pues de los cuales estamos conversando la noche de hoy. Bienvenidos, bienvenidas siempre a todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestro canal en YouTube, www.lasportasdelterror.com. Puede usted digitar y así aparece inmediatamente a nuestro canal, o también puede digitar youtube.com/lasportasdelterror. Así de rápido nos encuentra aquí a través de nuestro... Únete a nuestro canal de YouTube. Elige una de las opciones, Ediciones del Terror por $1.99 o Capacitación Paranormal por $3.99 mensuales. Entre todos los miembros del canal sortearemos una computadora laptop totalmente nueva. Sorteo jueves 24 de diciembre, en vivo. Recibimos ya nuestros chats, muchísimas gracias a quienes nos están escribiendo a través de nuestro canal. Recuerden que todos los sorteos únicamente se los realiza a través del chat de YouTube. Lenin Cachimuel nos dice por ahí, buenas noches Rayito, mi nombre es Lenin Cachimuel, participo por el libro. Perdón, Andrés Rodríguez también está participando ya por el libro PDF. Luis Quinche nos envía saludos en sintonía desde la Kennedy. Leandro Andrés, quisiera participar por el llavero, dice, soy Leandro Hacho. Ok, listo. Cristian Santiago Yumikinga también está saludándonos. Buenas noches. Andrés Rodríguez dice, buenas noches. ¿Qué hay en sorteo? Vea usted el nivel de interés que tienen algunos de nuestros televidentes, ¿no? ¿Qué hay de sorteo primero, sino para irme nomás del canal, diría ya? No se preocupen, que cada martes, jueves y domingo estamos sorteando fijo el link de la colección de terror y un libro PDF. Y claro, marcas, diseño y publicidad se va sumando una vez por semana también, o a veces dos veces por semana, con un premio para poder hacerles llegar. Ojo, el llavero tiene que ser para una persona que viva o reside en la ciudad de Quito, por favor, para poder entregarlo físicamente. El premio usted lo puede retirar en nuestras oficinas o lo puede retirar en el momento en el que uno de nuestros allegados al programa o parte del programa esté en alguno de los sectores que usted resida, para que se encuentre y físicamente lo entregue. Lo que es premios de PDF o libro o el link, eso se puede hacer llegar a través de un WhatsApp o a través de un correo electrónico, así que no hay ningún inconveniente en ese sentido. Pero premios físicos como el llavero o cualquier otro que se sortean, tiene que ser alguien que viva en Quito o que de pronto desee, pues, que se lo envíe a provincia, si es que es el caso, pero ya sabe que el courier siempre está a cargo del ganador. Ok, gracias, ahí nos siguen escribiendo en este instante. Saludamos a Josué Labre, nos indica ahí que está participando. Gracias, Brian Toaza, bienvenidos. Edison Camino, buenas noches, equipo del terror, quisiera inscribirme para las ediciones, nos dice, gracias. Viviana Cosme nos saluda, buenas noches, Rayito, por favor. Participo por el sorteo del libro de Harold. Como siempre, excelente tu programa. Saludos desde San Carlos. Gracias, amigos de San Carlos. Jonathan Maya también solicita unirse para el sorteo. Con mucho gusto. Henry Núñez, saludos. Gracias. Daniel Escobar Maldonado, Daniel Cuichán, Andrés Rodríguez, Lenin Cachimuel, ya los saludamos hace un momento. Gracias también por estar en sintonía entonces a los que se van uniendo en este instante. Ángel Javier, nos saluda en San Bartolo. Gracias. Margarita Goyes, siempre fiel para las participaciones. Johnny López también, por supuesto. Es bonito que tengan un recuerdo nuestro, amigos, así que participen. Historias de Miedo dice, amo tu programa desde que empezaste en la radio, Rayito, tu programa y tú
me inspiraron a crear un proyecto en YouTube de relatos de horror. Quisiera participar en el sorteo. Ok, mi estimado amigo, gracias, bendiciones para ti. William Minimalista nos envía saludos. Edwin Pozo nos dice buenas noches. Saludos desde Tulcán. Gracias, amigos de Tulcán. Un abrazo para ustedes. Gracias por estar en la sintonía de Las Puertas del Terror. Con gusto, ahí estamos nosotros siempre dando a conocer cada uno de sus mensajes, como ustedes pueden ver en pantalla. Tenemos un registro completo de todos los mensajes que nos van llegando para los diferentes sorteos. Estamos ahí monitoreando las diferentes emisiones en las provincias también, por supuesto, y en todas las partes del mundo a través de nuestra mesa de control. Así que todos participan, nadie se queda fuera. En nuestra área de membresías también está por ahí Moni Dávila. Buenas noches, Moni Dávila. Buenas noches, nos dice excelente Moni, y todos los miembros que se unan a nuestro grupo, a nuestro equipo en YouTube, estarán siendo parte del sorteo para Navidad de una computadora laptop totalmente nueva. Pato Darwin nos saluda desde la ciudad de La Ibarra, nos dice bendiciones, saluditos a mi esposa Alexandra Villagómez, que se recupere porque está un poquito delicada de salud. Ok, listo, no hay problema, está participando cada uno de los que están pues junto a nosotros en nuestro chat de WhatsApp. Qué gusto saludarles, gracias por estar unidos a esta transmisión en esta noche de Los Exorcistas. Por ahí le vamos a saludar entonces a Richard Espinosa. Bienvenido a la programación. Fernandita Leiva, ¿cómo está? Buenas noches. Saludos ahí a nuestros amigos Charlie Díaz. Saludos para Rodolfo Mena, que también está ya en sintonía. Ahí van llegando uno que otro de los amigos que nos siguen a través de nuestro grupo de WhatsApp. Por ahí saludamos para Carol Inga, de parte de su papá Juan, dice allá en el sector de Pizuli. Ok, ahí hemos enviado entonces ya varios de los saludos que nos llegan a través de este nuestro canal de YouTube. Es el único medio a través del cual usted puede participar, primero con los saludos o con los mensajes, y segundo con la participación de todos los premios. Hoy tres premios: link de la colección, libro PDF de Entrevista con los Espíritus y un llavero encapsulado de Las Puertas del Terror. Ya mismo les indico el llavero cómo es, ¿ok? Por ahí nos siguen llegando sus saludos. Lisa Mari Vega, saludos desde Tumbaco, ¿eh? Sintonía total. Gracias, Lisa, a los tiempos. Lisa Mari. Tony Catota también nos saluda por ahí. Bueno, aunque suene un poco increíble para muchos, pues yo, como he manifestado siempre, he sido uno de los principales. Tal vez se podría decir que podría ser uno de los más importantes detractores que tenga un programa como este de contenido paranormal. Y diríamos que pues por el mero hecho de que creer en estos temas a veces resulta un poquito medio descabellado, se dice, ¿no? A veces dicen, bueno, o sea, para creer en fantasmas hay que tener de pronto un poquito de desequilibrio mental, dicen a veces. Y mucho más allá, para tal vez creer en la presencia o en la existencia de los de las posesiones demoníacas y tener que recurrir a la presencia de los exorcistas para que puedan de alguna manera librar a una persona de este tipo de digamos así, reacciones que la gente tiene. Pero como reitero, esto, aunque nos parezca ilógico o irreal, es algo totalmente real que está en nuestro entorno y que nos acompaña desde la existencia del ser humano. Las reacciones que nosotros vemos en la gente normalmente, pues los curas o los padres o como los queramos llamar, son quienes pues de alguna manera participan siempre en este tipo de rituales, ¿no? Ellos son quienes tienen que hacer esta labor durísima de extraer o expulsar un demonio de la persona que está poseída. Y pues este tipo de reacciones, como podemos ver, son prácticamente, no digamos normales, sino son parte de la reacción que tienen los seres humanos cuando están poseídos por entidades demoníacas. El hecho de pues tomar otra fisonomía, su rostro toma una fisonomía amorfa, como ustedes pueden ver, pues es una reacción totalmente bueno, esta es, digamos, una dramatización, ¿no? A través de un film o una película similar a la del Exorcista. Esta fue, digamos, que una de las producciones en las cuales recrearon algo parecido a lo de la película famosa El Exorcista. Entonces, pues bueno, vemos en esta parte que lo que nos trae Hollywood de alguna manera se parece mucho a la realidad, porque pues en la realidad
también las personas toman ese mismo tipo de fisonomía en su rostro. Y lo vamos a ver en breve porque alrededor del mundo circulan siempre imágenes de personas que pues han estado o han sido parte de un exorcismo o de una, digamos, incursión, en el sentido de que pues hay que realizar este tipo de prácticas a las personas que estén poseídas por un demonio. No se olvide de enviarnos también sus audios a través de nuestro WhatsApp. Aquí en la pantalla está pasando todo el tiempo el número de nuestro WhatsApp en vivo. Si desea escribirnos o enviarnos un audio principalmente, hágalo a través de nuestro WhatsApp. Envíenos su audio, grábelo con bastante paciencia, que sea bien claro, que no haya ruidos alrededor, para nosotros poder reproducirlo aquí en el programa en este momento en vivo. Además, no se olviden de seguir inscribiéndose con nosotros a través de nuestro chat de YouTube. ¿Sí? Si usted tiene algún caso cercano de posesión, o si quiere consultar algo sobre el tema que estamos tratando hoy, que es justamente de los exorcistas. ¿Quiénes pueden hacer un exorcismo? Es una de las preguntas que tal vez muy recurrentemente se han venido realizando durante la historia, porque pues básicamente los exorcismos han sido de alguna forma recientemente aprobados ya por el Vaticano, por la cantidad que existe ahora, ¿no? Porque ya no es un caso fortuito, ya no es algo que sea aislado, ahora es bastante recurrente el tema de que las personas vivan o convivan con personas que tienen este tipo de problemas, que es exorcismos. Entonces, los exorcismos los pueden hacer pues por lo regular un padre, un cura, un sacerdote que esté preparado a nivel, siempre se puede decir intelectual, ¿no? Porque hay que manejar una cierta cantidad de rituales específicos que nos ayudarán a erradicar a estas entidades. Entonces, una vez que alguien que sí conoce de los rituales, que sí sabe exactamente qué decir, pues entonces se puede hacer. A ver, Giovanni nos pregunta si saben de alguna escuela de exorcistas. La escuela sería las clases de teología, los seminarios. Porque para ser exorcista tienes que ser sacerdote. Se supone que la autoridad o la máxima autoridad de la iglesia es un padre, un cura, un sacerdote. Tomamos en cuenta la jerarquía, ¿no?, que hace años atrás se manejaba, en el que inclusive el que estaba habilitado o quien tenía la potestad de hacer exorcismos era el papa. Al principio, digamos así, era el único ser en la tierra facultado para hacer un exorcismo, por ser este descendiente directo, se dice, de la corte de honor de Jesús, o ser el sucesor de Pedro en este caso, que conocido en la corte celestial, pues es Pedro, el primer papa que tuvo la religión católica, y que pues se conoció alrededor de la historia que ellos estaban facultados para realizar incluso el bautismo, como Juan, por ejemplo, parte de los discípulos de Jesús. Y de ahí se ha venido regando este tema de la guerra que existe entre el bien y el mal. Entonces, el máximo exponente del mal, el que aparentemente prima durante una posesión demoníaca, es justamente Satanás o el diablo, como se lo conoce. Y quien tiene que hacer en el emisario de Dios, en este caso, para ganar esta batalla, vendría siendo justamente el sacerdote, que es el representante divino de Jesús o Jesucristo o de la Santa Iglesia. Y de ahí vienen la cantidad de creencias, ¿no? Personas que a veces dicen, bueno, y si yo no creo en la divinidad, no creo en la iglesia, ¿cómo puedo zafarme de un espíritu o un demonio? ¿Cómo lo hago? Dice, si no todos somos católicos, no todos somos creyentes, y obviamente son ellos quienes principalmente van a decir, no, eso no existe. Definitivamente no es posible, es lo que pueden decir. Recordemos que alrededor también del tema de la película y de una de las más mencionadas, como fue la del Exorcista, pues de la novela de William Peter Blatty, esta también tuvo reacciones a nivel técnico, digamos así. Las personas que elaboraban en torno a esta película, los que hacían cámaras, los que hacían tramoyistas, maquilladores y actores en general, pues obviamente siempre habían manifestado también haber tenido encuentros paranormales durante la emisión o el rodaje de la película. Y pues esto obviamente, tal vez por el tema de que alguien se haya
no sé, hasta cierto punto traumado un poco con el rodaje de esta película, ¿no? Definitivamente, pues siempre ha sido lo que genera alrededor de este tipo de temas, ha sido siempre algo conflictivo para las personas que han sido los actores en este caso, ¿no? De estas películas, que a la final, pues, aparte de ser un éxito total, también han tenido sus implicaciones. Recordemos, pues, que la actriz que hizo esta película, pues, también tuvo algunos problemas antes de finalizar inclusive este rodaje. Ya vamos a conversar de ello un poquito. Por acá nos saluda Elian Vera, dice, ok, buenas noches, dice, el excelente programa como siempre, te he dicho, dice, por favor, ¿podrías hablar sobre el caso de Annalise Michel? Con gusto lo vamos a hacer, mi estimado amigo. Este es otro de los famosos exorcismos que se hicieron en la historia, que también ya hemos hablado en otras ocasiones, y por esto pues no, digamos, no hemos accedido a hablar o extender más de ese tema, pero no hay problema, podemos hablar un poco del famoso exorcismo de Annalise Michel. Por supuesto, ese es otro de los más conocidos a nivel de la historia, porque fue llevado al cine bajo el nombre de El Exorcismo de Emily Rose, ¿ok? Vamos rápidamente con este mensaje y enseguida hablamos un poco de el famoso exorcismo. Enseguida regresamos con más de Las Puertas del Terror. Atención, artistas nacionales, profesionales y aficionados. Realiza tus conciertos virtuales con canal de televisión profesional, con la más alta tecnología y al más bajo costo del mercado. Lo instalamos en tu casa o donde tú lo necesites. Incluye grabación continua. Consulta nuestros paquetes sin compromiso. 099-28-71-210. Rayoman Producciones. Las Puertas del Terror te trae la promoción Chompa Obuso en colores rojo, negro o plomo, más una mascarilla oficial, una gorra roja o negra bordada y el link de descarga de todas las ediciones del terror a un costo de $45. Combo 2, promoción, camiseta oficial más una mascarilla, una gorra roja o negra bordada y el link de descarga de todas las ediciones del terror a un costo de $32. Entregas a domicilio, consulta la cobertura, pedidos al 0992-871210. No te quedes sin tu promoción. Promoción de temporada, Las Puertas del Terror. Las Puertas del Terror. El primer programa de investigación paranormal del Ecuador. Basado en hechos reales, en los lugares más enigmáticos, bajo la conducción de los investigadores Rayoman y Harold Hernández. Domingos, 21 horas, a través de Área Deportiva 99.3 FM. No te lo pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y gana muchos premios, sorteos semanales. www.youtube.com Las Puertas del Terror. Activa la campana de notificaciones. Suscripción totalmente gratuita. Continuamos con más de Las Puertas del Terror. Gracias por seguir participando con nosotros. Hoy es jueves 1 de octubre. Arrancamos este mes de octubre ya con este programa. 21 horas 40 minutos. Estamos en vivo, transmitiendo desde Quito para el mundo. Gracias a los amigos que nos están saludando también de diferentes lugares del mundo. Emilio Almache nos envía un saludo desde La Maná. Saludito, amigo. Gracias por tu sintonía. Ahí estamos presentes en esta programación que, por supuesto, llega a parte de la costa ecuatoriana gracias a nuestra transmisión en Radio Jumbo 102.1 FM. Radio Jumbo es una de las estaciones de Radio FM que nos transmite desde el norte de Quito, en el sector de Calacalí, avanzando hacia lo que es la Vía de la Independencia, Nono, Nanegal, Nanegalito, Puerto Quito. Bueno, todo esto llegamos hacia la Independencia, de ahí subimos con la señal FM de Radio Jumbo hacia Patricia Pilar, Santo Domingo de los Áchilas, la Concordia, el Carmen. Seguimos de Santo Domingo hacia Quinindé, posteriormente Esmeraldas. Todo eso estamos llegando con nuestra señal de
las puertas del terror a través de Radio Jumbo 102.1 FM. Así que muchas gracias a todos por esta gentil sintonía. Si usted está escuchándonos a través de la radio, pues envíenos su mensaje a través de nuestro WhatsApp, el 0992-871210. 0992-871210 es el WhatsApp a través del cual usted nos puede escribir, mis estimados amigos oyentes de Radio Jumbo 102.1 FM. Buenas noches, Rayito, bendiciones al programa. Dios te bendiga, te envío un saludito, dice, a mi esposo Freddy, que está en estos momentos escuchando, pendiente del programa, dice, de parte de su esposa, que lo ama mucho, Jessica. Te estamos siguiendo, dice, en YouTube. Bendiciones, lindo programa. Muchas gracias a ustedes por saludarnos. Gracias por estar pendientes de esta programación. Que Dios les bendiga, pues, y sigan siempre en sintonía. No olviden de suscribirse si no se han suscrito todavía. Pues las suscripciones normalmente al canal son gratuitas, ¿sí? Salvo que usted quiera unirse a nuestro canal, entonces ahí sí tiene dos opciones. Una desde $1.99 mensual y la otra de $3.99, que es para capacitación paranormal. Y todos los que se unan a través de este canal estarán participando por el sorteo de una laptop totalmente nueva para el mes de diciembre. El sorteo justamente será el jueves 24 de diciembre, aquí en este canal y en este programa, por supuesto, totalmente en vivo. Bueno, hablábamos un poco del famoso exorcismo de la primera saga, digamos así, porque así la conocimos, porque tuvimos varias luego del éxito que alcanzó pues la primera emisión de esta película famosa, que pues en los Estados Unidos a finales de los 40 se había convertido en un bestseller, ¿okay? Un libro muy muy conocido y pues obviamente muy consumido también, porque hablaba pues de las especulaciones y paranoias sobre el origen y el porqué del mal. No pasó demasiado tiempo para que esta película, pues, en Hollywood sea un clásico total y un éxito que llevó sin límites a la industria de la televisión o de las películas, pues que eran ya conocidas por los éxitos que han tenido anteriormente, también en lo que tiene que ver con los rodajes de lo que hablábamos de historias de terror. Que hablemos que desde los años 60 pues se hacían ya películas como El Vampiro, por ejemplo, recuerdan ustedes, ¿no? Frankenstein y todas las películas antiguas que fueron exitazos en los cines. Y que pues básicamente se siguieron buscando nuevos casos para tratar de llevar a la televisión este tipo de films. Pero esto, pues bueno, ya hablamos de una película bastante antigua, ¿no? En el caso de El Exorcista de 1973. Pero pues si vamos a hablar de otro bombazo, se podría decir, de la televisión, inclusive, ¿por qué no decirlo?, moderna, porque pues esta película que fue ya, digamos, recientemente inclusive conocida a través de los cines, ¿no? Es hace muchos años que salió pues la famosa historia de la adolescente alemana Annalise Michel, y que se convirtió también, por supuesto, en uno de los casos más sonados, porque se recreó el exorcismo de Annalise Michel a través de la película El Exorcismo de Emily Rose, que se llevó al cine. Pero básicamente conocida con ese nombre, pues Annalise Michel fue una joven alemana que, pues, uno de los casos más conocidos de exorcismo y posesión demoníaca. O pueden decir algunos como le bautizaron o manifestaron a esto como una simple negligencia médica. Y el final fue espantoso, porque pues sabemos de la muerte de la chica. Annalise Michel era una chica muy sana y tranquila. Pues ella quería ser maestra, ¿no? Y ayudar a transformar al mundo en un lugar mejor. Se educó religiosamente desde que era muy chica. Creció en un hogar devoto católico. Su madre quedó embarazada fuera del matrimonio y tuvo un aborto allá por el año 1948. 4 años antes de que Annalise Michel sea concebida. Se cuenta que por tal pecado, pues no solo asistió a su boda con un velo negro, sino también llegó a grandes extremos, educando a su hija, rechazando incluso las reformas de la Iglesia Católica. Asimismo, su padre también era muy creyente y consideró, pues, en algún momento convertirse en pastor. Además de sus tías, que pues, esto sí, una familia medio extraña, ¿no? Las tías eran monjas. Y bueno, existe la teoría que se atribuye que su comportamiento desmesurado al estar endemoniada
y al ambiente familiar, pues sus seres queridos le habían inculcado que debía pagar por todos los pecados. Los primeros síntomas y los resultados de los médicos fueron, pues, que las cosas empezaron a cambiar allá por el año 1968, cuando la joven contaba con 16 años de edad nada más. El primer aviso fue, pues, el comienzo de las crisis terribles en las que se sacude sin poder controlarse y adopta posturas difíciles de imaginar. O sea, imagínese usted el contorsionismo que tenía esta joven, que podía ubicar su pierna en la parte de atrás de la cabeza. O sea, imagínense ustedes, sus padres buscaron obviamente ayuda médica, ¿no? Y trasladaron a Annalise Michel a una clínica psiquiátrica. Los médicos concluyeron que Annalise, pues, tenía epilepsia y la internaban. Internaron a ella, pues, para empezar un tratamiento de larga duración que produciría o no produciría ninguna mejora en el comportamiento de la joven. Recordemos que en la antigüedad y hasta casi los años recientes, pues, la epilepsia era catalogada o calificada como un problema demoníaco. Cuando alguien tenía un ataque de epilepsia decía está poseído, porque bueno, la reacción es un poco similar, ¿no? Digamos que el tratar a un poseído o una persona que está, pues, con la presencia del demonio encima tiene una reacción similar en el comportamiento con el ataque epiléptico, porque la persona no tiene control sobre sí, empieza a tener movimientos bruscos, pero algo que sí diferencia es que cuando hay posesión, la persona, pues, tiende a hablar en otros idiomas y obviamente, pues, este tipo de reacción le causa más fuerza también, hace que, pues, la persona se vuelva diferente, que su rostro, que su fisonomía cambie. Entonces, pues, este tipo de cosas hacen que ya nos demos cuenta de que existe en firme un caso de posesión demoníaca. Esto básicamente para quienes tengan de pronto algún conocimiento respecto a esto de las posesiones. Pero bueno, hablando de este caso famoso de Annalise Michel, que es el que nos había comentado nuestro amigo acá a través del mensaje, en 1970, tras 2 años de sufrimiento en los que los medicamentos no hicieron efecto, Annalise empezó a sospechar que estaba poseída. Las visiones se intensificaban, las convulsiones continuaban. La joven se lo comenta a los doctores. Después de la tercera crisis, en la que se suministró un anticonvulsionante que no detiene sus ataques, pero que hace que el cerebro pierda sodio, produciendo falta de apetito. Pues bueno, pasado más tiempo, Annalise ruega por un tratamiento espiritual y pide un exorcismo. La iglesia se lo niega, ya que no cumple con todos los requisitos y aconseja la búsqueda de ayuda médica nuevamente. Annalise continúa entonces con un tratamiento médico. Los doctores le recetaron periciacina, así se llamaba este medicamento usado en los esquizofrénicos, pero que, pues, le resultó fatal a Annalise porque ya se le incrementa la cantidad de las convulsiones. Y la enfermedad se va agravando cada vez más. En 1973, las personas de su entorno empiezan a creer que la joven estaba endemoniada. La chica se rehúsa para acercarse con las imágenes cristianas, que no debía, pues, estar presente donde había una cruz, donde había cualquier símbolo cristiano, y peor aún, beber agua bendita, generando además un aroma a podrido. El pastor Ernst Alt, después de estudiar el comportamiento de la joven por un tiempo, aseguró que había que exorcizarla y pide el permiso correspondiente al arzobispo, en ese tiempo Würzburg. La petición es denegada y se le aconseja a la joven, pues, seguir un estilo de vida religioso para tener paz en su espíritu. Para que la Iglesia Católica proceda a realizar un exorcismo al paciente, debe presentar una serie de síntomas de posesión. La persona debe huirle a los objetos religiosos, presentar sansonismo, es decir, tener una fuerza sobrehumana. Asimismo, debe demostrar xenoglosia, así es, la calidad, pues, o la cualidad de la cual en lenguas muertas puede hablar una persona que normalmente no sabe hablar esas lenguas. Y la conducta de Annalise Michel empeoraba. La chica se niega a comer la comida que le presentan. En lugar de comer su comida que le daban, pues comía moscas, comía arañas, comía carbón, dormía en el suelo, bebía su propia orina.
Gritaba por horas, destruía los objetos religiosos, se golpeaba a sí mismo, se agredía, develaba los secretos de todos los miembros de su familia, atacando a los puntos más débiles y además los golpeaba y los mordía. En septiembre de 1995, el obispo Wurzburg, al cobrar conciencia de la gravedad de la situación de Annelies Michel y los síntomas que presentaba, decidió asignar al padre Arnold Renz al pastor Ernest Alt para que proceda con el exorcismo. Lo más alarmante era que la chica afirmaba que estaba poseída por varios seres oscuros y que estos seres oscuros eran populares, aseguraba, ¿no? Que en su ser se encontraba, por ejemplo, Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann. Un sacerdote francés con un abominable registro de los actos en el siglo XVI. Allí, asimismo, a Annelies Michel se le practicaron múltiples exorcismos y habían registradas 40 cintas de audio que grabaron durante estos exorcismos. Después de la aprobación del obispo Renz, Alt procedió también a realizar 67 exorcismos durante 10 meses. Dos sesiones por semana regularmente mantenían con Annelies Michel. Cada sesión supuso un deterioro tanto físico como mental en todos los involucrados, ya que duraban aproximadamente 4 horas. En ocasiones los ataques de Annelies eran tan violentos que se necesitaba la fuerza de más de 3 hombres para poder controlarla. Annelies perdía el conocimiento cada vez con mayor frecuencia y se negaba a ingerir alimentos. Sus rodillas se rompieron a causa de las 600 genuflexiones que realizaba en las sesiones de exorcismo. Poco a poco su salud se deterioraba cada vez más. Tenía la nariz y los dientes rotos, como veíamos hace un momento en la imagen que está en pantalla. Ustedes pueden ver, ahí es como ella estaba. Así es como quedó prácticamente su rostro, con los dientes rotos, numerosas heridas, y ya presentaba síntomas de desnutrición. Allá por 1973, Annelies Michel empezó a ingerir Tegretol. Esta medicina, según las normas básicas de la psiquiatría actual, no puede ser recetada a mujeres en edad de concebir, ya que perjudica gravemente los glóbulos rojos. Además, el Tegretol tiene como efectos secundarios fiebre elevada, carencia de oxígeno en la sangre, disminuyendo la conciencia ante los estímulos externos. Y se tiene un registro de que Annelies tomó esta medicina diariamente, incluso en los días próximos a su muerte. Qué terrible vida de esta pobre joven, ¿eh? Sus últimos días de vida, Annelies confiesa haber experimentado varias visiones en que la Virgen le da un mensaje. Y ella puede librarse de los demonios, o sea, la prueba de la existencia de lo diabólico. Annelies dice que a sus allegados en la fecha de liberación sería el 1 de julio. El 30 de junio de 1976, Annelies sufre una neumonía y no tenía fuerzas para moverse siquiera. Ella pidió la absolución ya a los sacerdotes. Su madre grabó su despedida. La joven le dice: "Mamá, estoy muy asustada". Annelies Michel falleció el 1 de julio y pronto la fiscalía empieza una investigación de este hecho. Se realizó un juicio. En el juicio fue a los dos exorcistas, a los dos padres de Annelies Michel, se les acusó de homicidio por negligencia. El juicio comenzó el 30 de marzo de 1984 y se convirtió en un gran espectáculo en los medios de comunicación. Según la autopsia, la chica murió por desnutrición. Los especialistas médicos declararon que si la hubieran alimentado a la fuerza, aunque sea unos días antes de su muerte, su vida hubiese podido prolongarse. Lamentablemente, 2 años después de su muerte, los padres pidieron la exhumación para comprobar que si el cuerpo de su hija se conservaba de manera anormal. Según las autoridades, el cuerpo presentaba los signos de descomposición naturales. Y para defenderse, los exorcistas trataron de asegurar que la presencia de los demonios, exponiendo las cintas que pudieron captar durante estos hechos. En ellas se pueden escuchar las voces guturales provenientes de la joven. Las grabaciones también mostraban voces diferentes, ¿no?, pero simultáneas. Y el demonio, que hablaba en idiomas a través de la chica, supuestamente que ella desconocía. Ella nunca habló otros idiomas, pero durante el exorcismo se escuchaban otras voces, inclusive masculinas, que salían a través de su garganta. Estoy con la garganta cansada yo. Sin embargo, los psiquiatras
aludían la teoría, ¿no?, de inducción doctrinaria. De acuerdo a esa teoría, los sacerdotes proporcionaron a la joven la información que utilizaría como conducta psicótica, la cual afirmaría que su comportamiento era consecuencia de una posesión demoníaca. Los dos exorcistas son declarados culpables y una sentencia de 6 meses de prisión con libertad condicional. A los padres también los encontraron culpables, pero no se les pidió que cumplieran condena. Se consideraba pues que habían sufrido mucho según el criterio de la ley alemana. Y bueno, este caso también tuvo muchas consecuencias porque a raíz de este caso los sacerdotes ya hicieron un esfuerzo por modernizar el método de exorcismo y que pues databa de 1614. Una comisión de teólogos y sacerdotes formó justamente esta comisión para analizar las prácticas que hacían durante los exorcismos y pedir una reforma al Vaticano que se realizaría en el año de 1984. El Vaticano aplicó algunas reformas en el año 1999, las primeras en 3 siglos, entre la que destacaba la norma que los exorcistas debían poseer conocimientos médicos. Sin embargo, la mayoría de las recomendaciones de los obispos alemanes se ignoraron. Y la historia de Annelies Michel se utilizó para producir las películas de exorcismo de Emily Rose en el año 2005, en la cual pues se destaca especialmente el juicio y el Requiem, que es el exorcismo de Micaela, también en el 2006. Fueron prácticamente, digamos así, la inspiración de estas cintas, de estos films que pues todos conocemos, que han tenido un éxito abrumador y un éxito rotundo de este famoso film, y pues que obviamente se inspira, digamos así, en los exorcistas, en los padres, en los curas que han tenido esta práctica, digamos así, que inclusive en muchos de los casos pues algunos de ellos no volvían a querer saber más de esto, ¿no? Porque pues hacer un exorcismo, como ustedes pueden observar y escuchar, tenían horas de trabajo, 2, 3, 4 horas diarias, a veces 2 veces por semana, pues desgastante tanto para los que hacen como para el exorcizado, ¿no? Y pues básicamente con la cantidad de cosas que suceden alrededor por el tema de la posesión demoníaca, en la mayoría de casos terminan en la muerte. Triste historia, triste final para una joven que pues aparentemente tenía todo un futuro por delante, pero lamentablemente su vida llegó al final por culpa de una posesión demoníaca. No se olvide de darnos su like a través de la transmisión, por favor, denos su like. Si usted sintoniza siempre el programa, ¿qué le cuesta ir manito arriba? Ayúdenos con eso, por favor. A ver, vamos a ver, estamos con 77 me gustas. Vamos a ver quién nos da un like, quién nos pone un me gusta. Estamos ahora con una conexión de 265 personas a través de nuestro canal de YouTube y mantenemos una conexión de 160 en nuestra señal de retransmisión en lo que respecta al Facebook Live. Así que bueno, les invitamos a quienes están en contacto del Facebook Live que se conecten mejor en nuestro canal de YouTube, porque a veces en el canal del Facebook experimentan un poco de interrupciones, a veces como que la señal se pone media lenteja, así que pues les invitamos más bien a que se conecten en nuestro canal de YouTube y ahí tendrán una señal totalmente HD y no se van a perder absolutamente ni un instante del programa. Saludos en Radio Jumbo 102.1 FM, aquí estamos en vivo, las puertas del terror desde Quito, Ecuador, para todo. Tranquila, cariño, tranquila, no pasa nada. Mamá está aquí contigo. Tengo miedo. ¿Miedo? No debes tener miedo, Elena. No hay nada que debas temer. No me apetece estar aquí. Cariño, mírame. Esta es nuestra casa. Es nuestra. Siempre hemos vivido aquí. Este es el pasillo por donde tantas y tantas veces hemos jugado juntas. Hemos estado fuera un tiempo, pero te dije que tarde o temprano volveríamos a ella. Pero no es como antes. ¿Preferías el hospital? Allí tenía amigos. Claro que sí. Y los puedes seguir teniendo. Ahora incluso podrás conocer muchos más. ¿Y papá? ¿Va a venir papá? Por eso estamos aquí, cariño. ¿Papá va a volver? Bueno, papá ya está aquí. ¿De verdad? Claro. ¡Papá! ¡Papá! No, 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 cariño,
No, no hace falta que llames. Vamos a darle una sorpresa. ¿Cómo en su cumpleaños? Mejor todavía. ¿Ves esa puerta? La reconoces, ¿verdad? Es su estudio. Él está dentro. Está solo. ¿Quieres que vayamos a recibirle? Vale. Vamos. ¿Puedo abrir? No, Elena. Debemos esperar a que él salga. No tardará mucho. Mamá, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Al principio venía a vernos, pero luego no. Seguro que cuando salga puede explicártelo. Te lo explicaremos si quieres. ¿Crees que es por lo del accidente? ¿Está enfadado con nosotras? No, no pienses eso. Él no puede estar enfadado con nosotras. Nosotras no tuvimos la culpa de nada. Él sintió más que nadie lo de aquella noche. Por eso estamos aquí, Elena. ¿Entonces crees que todo volverá a ser como antes? Mucho mejor. Ya no queda nada. No queda nada para que lo haga. ¿Qué tiene que hacer? Shh. Silencio. Silencio. ¿Qué ha pasado? Tranquila. Tranquila, Elena. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, mamá? Está bien, ¿qué ha pasado? Tu padre ya lo ha hecho. Tu padre ya puede regresar junto a nosotras. Hija, ya viene. ¿Ves, cariño? Es papá. Ya es como nosotras. Únete a nuestro canal de YouTube. Elige una de las opciones, Ediciones del Terror por $1.99 o Capacitación Paranormal por $3.99 mensuales. Entre todos los miembros del canal sortearemos una computadora laptop totalmente nueva. Sorteo jueves 24 de diciembre, en vivo. Las puertas del terror. Escríbenos a nuestro WhatsApp 0992-871210. Escríbenos 0992-871210 si estás en sintonía a través de 102.1 Radio Jumbo FM. Así que por favor, gracias a todos los amigos que se encuentran en este momento en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Las Puertas del Terror. Hoy con el tema que estamos tratando para ustedes y que es justamente el caso de los exorcismos o los exorcistas. Bueno, exorcismo, pues básicamente el hecho de practicar el exorcismo a una persona que esté poseída, pero el hecho de tener este contacto con los exorcistas, quiere decir quienes realizan, en este caso, pues la práctica, digamos así, del exorcismo, ¿no? Los que hacen o realizan el exorcismo. Muy interesante este caso, pues, que estamos tratando con todos los amigos y amigas que nos están escribiendo de diferentes lugares del mundo. Rápidamente vamos a poner nuestro chat en pantalla. Ahí está el chat para que ustedes puedan ver sus mensajes que van llegando en este mismo momento. Desde los diferentes lugares del mundo que nos escriben, gracias. Ahí está Cristian Giovanni, nos dice, saludos Reito desde el sur de Quito, desde El Conde. Gracias, ahí estamos en sintonía, Brandon Gagnay. Saludos Radio desde la Ciudad de la México, dice, me llamo Santiago, quiero participar. Saludos a la familia Castillo, te escucho desde el año 2005, gracias. Qué bueno, ¿eh? Grandes amigos del barrio de la México.
Ahí Hugo Gualotuña nos envía saludos desde Machachi. Gracias, Machachi. Andrés Rodríguez nos dice una pregunta. ¿Por jugar la Ouija se me puede meter el demonio? Por supuesto que sí, amigo. Eso es muy vulnerable. Darío nos dice ahí, por favor, participo con gusto. Julio Morales también está participando. Henry Males dice, Rayito, buenas noches. Saludos como siempre, escuchando. Quiero participar con gusto. Te comento, dice que cuando trabajaba en la catedral vi un caso de exorcismo ahí en el interior de esta catedral. ¡Wow! Debe haber sido muy interesante ese caso. Acordémonos que muchos de los casos de posesión, acordémonos de esto, sí es en serio, muchísimos de los casos de posesión han sido pues justamente generados por el mal llamado juego de la Ouija. Es decir, alguien que realizó la apertura de este portal y no lo pudo cerrar. Y de esta manera pues tuvo o tienen inclusive todavía problemas con respecto a fenómenos paranormales. Así que por supuesto que tiene mucha implicación el hecho pues de hacer este juego Ouija o hacer esta transcomunicación dimensional y no poder cerrarlo y pues obviamente quedarse con ese tipo de demonios. Si quiere contar su historia, Alexandra Terán dice quiere contar una historia real. No sé si nos deja su número telefónico, le llamamos, o si desea cuéntenos a través de un mensaje de audio y envíenos a nuestro WhatsApp. Es el 0992-871210, está ahí en pantalla, todo el tiempo está pasando aquí debajo de la pantalla nuestro número de WhatsApp para que usted pueda conversar con nosotros, ¿ok? Ahí está en nuestro chat de lecturas, nos está llegando las comunicaciones de cada una de las personas que en este momento pues se conectan con nosotros aquí en nuestro chat. Ahí ustedes lo pueden ver en pantalla, ahí está el chat, ¿sí? Todas las personas que se van conectando con nosotros en estos momentos en nuestra cabina, ahí nosotros siempre pues estamos recibiendo acá toda la cantidad de mensajes y ahí también por supuesto estamos tomando las diferentes inscripciones que ustedes realizan para participar con nosotros. Ok, mi estimada Alexandra, vamos a proceder a comunicarnos contigo. No dejamos que tu número pues aparezca normalmente en pantalla para que guardemos tu identidad y por supuesto no vale que el número esté en pantalla para que nadie más esté llamando o molestando. Perfecto, 09, aquí vamos a ver el número, ya lo estamos en este momento. Gracias, mi estimada María José, nuestra coordinadora también está por ahí pendiente, ya nos acaba de enviar este número telefónico, lo vamos a llamar en este instante. Entonces, Alexandra, atenta, por favor, nos vamos a comunicar contigo para que nos puedas comentar cuál es la historia que nos quieres contar en esta noche en vivo aquí en nuestra programación. Cuando son las 22 horas 8 minutos, hoy es 1 de octubre. Hola, Alexandra. Buenas noches a todos. Qué gusto de a los tiempos me conecto con ustedes. ¿De dónde nos estás llamando, mi estimada Alexandra? De Quito, de aquí, de Santo Domingo de Carretas. ¿Por dónde queda esto? Del portal, del nuevo centro comercial El Portal, cerca yendo para la mitad del mundo. Ah, ya, perfecto, perfecto, ahí sí, entonces ya me ubiqué por dónde es que estamos ubicados ahora sí. Mi estimada Alexandra, muchas gracias por estar pendiente del programa. Adelante, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, mi experiencia es que con mis hermanos, bueno, yo tengo 54 años ahora ya de edad, y con mis hermanos cuando estábamos pequeños, nos dejaron cuidando a mi hermano menor, al niño, a un bebé, a mi hermano menor, nos dejaron cuidando a los más grandes. Entonces, sucedió que mi hermano, el mayor, le vio caminar al bebé y lo cogió y lo llevó a la cama nuevamente. Entonces, cuando mis padres regresaron a la casa, mi niño les dijo, mi hermano les dijo, mami, el bebé caminó, el niño caminó, y mi mami dijo, no puedes decir esas cosas porque el bebé no camina, él no puede todavía caminar. Dice, no mami, en verdad lo vimos, lo cogí, lo puse en la cama, y entonces mi mami dijo, vamos, te enseño que el bebé no camina porque él no tenía ni un mes de edad. Entonces lo fueron a ver y mi hermanito estaba muerto.
se había muerto. Entonces no sé a qué se debió lo que sucedió. Eso era cuando éramos muy pequeños. Son cosas que pasan, no sé qué. A ver, Alexandra, cuéntame algo. Cuéntame algo, respóndeme una preguntita. Tu hermano dices en esos instantes, o sea, en alguna circunstancia extraña durante esta ocasión en que estaba con ustedes, ¿él falleció de qué? Él tenía meningitis, una enfermedad que antes no tenía cura, o sea, no habían vacunas para esa enfermedad. Ya, pero el niño estaba enfermo. ¿Y aparentemente todavía estaba vivo cuando le vio, dice, caminar, o ya había fallecido días atrás? No, en ese instante falleció. O sea, que mi hermano el mayor lo cogió porque el bebé caminó. El bebé fue caminando hasta la puerta y mi hermano el mayor lo cogió al bebé para regresarlo a la cama. Pero no sé si eso, hasta qué punto pudo haber sido real. Yo la verdad, yo no me acuerdo mucho porque yo era más pequeña de mi hermano mayor. Bueno, a ver, te comento. La idea de esto, pues, mi querida Alexandra, es que lo que vio tu hermano en este caso fue el espíritu de el hermano fallecido, en la verdad. ¿Cuántos años te dices que tenía o era de meses? Un mes. Ya, bueno, pobrecito, pues a esa edad obviamente este tipo de enfermedad obviamente es mortal porque definitivamente no aguantan porque eso les da una fiebre terrible, ¿no? Sí, mi hermano el mayor hasta ahora alega que él lo cogió, lo cargó y lo llevó a la cama. Bueno, eso te digo, lo que puede haber pasado es que él puede haber tenido contacto con el espíritu del fallecido, más no con el cuerpo del bebé, porque primero, es imposible físicamente que un bebé a esa edad pueda caminar, entonces físicamente es algo imposible, ¿no? Claro, justamente por eso mi mami le reprendió a mi hermano mayor diciéndole que por qué dice esas cosas si el bebé no podía caminar. Vamos, te enseño que el niño no camina. Y cuando lo fueron a ver a donde estaba mi hermano, lo encontraron fallecido. Alexandra, te cuento una historia, por ejemplo, media relacionada al caso. No es en este caso de un bebé la historia que te cuento, pero es una historia real, en la que una persona era paralítico, ¿ok? Andaba en silla de ruedas. Esta persona estaba enfermo, tenía una enfermedad terminal de cáncer. Aparte de estar postrado en una silla de ruedas, él estaba enfermo, pues, con cáncer, un cáncer terminal que había hecho metástasis ya en su estómago. Y estaba básicamente en el lecho de muerte. Un hermano de él fue a visitarlo justo el día en que él falleció. Pero el hermano que fue a visitarlo afirma que vio que su hermano caminaba. Entonces dice, mi hermano salió caminando a abrirme la puerta. Dice, yo me quedé frío porque mi hermano estaba postrado ya años. Dice, él tenía, era paralítico, tuvo una afección entre la columna vertebral que perdió prácticamente la forma de andar en un accidente automovilístico años atrás. Entonces él pasó años postrado y justo el día que él iba a visitarle y que él estaba en el lecho de muerte, estaba la persona que te digo paralítico con su esposa que en ese tiempo la cuidaba y pues él fue, timbró la puerta, timbró el timbre en la casa y vio que su hermano salió caminando a abrirle la puerta. Entonces él se quedó con un susto terrible y le dijo, hermano, ¿estás caminando? ¿Cómo? Pero el hermano nunca le dijo nada, solamente se dio la vuelta y se volvió a meter en la casa. Resulta que él entra a la casa y su hermano había fallecido hace una hora y media aproximadamente. Entonces, conectando tu historia con esta, lo que te manifiesto nuevamente, es posible que lo que vio tu hermano en este caso es el espíritu de la persona que se dice, inclusive que ya, pues obvio, al desencarnar, el que está, digamos, atado a una dolencia o el que está postrado o el que tiene impedimento en muchos de los casos es el cuerpo humano. Pero el espíritu que trasciende, los ciegos, por ejemplo, mueren y pueden ver.
Los paralíticos pueden caminar, las personas sin brazo aparecen ya normales como fueron antes, inclusive de haber tenido tal vez alguna enfermedad, o simplemente pues al momento de morir vuelven a recuperar todas sus facultades, y eso es lo que se puede ver. Mi querida Alexandra, te agradezco muchísimo la participación aquí en el programa. Te invito a que te mantengas siempre en sintonía y pues en alguna otra ocasión ojalá nos podamos conectar contigo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno. Historia muy, muy conmovedora, ¿no? El hecho, pues, de que en el hecho de muerte, la coincidencia de muerte que se dice a veces, que se produce inclusive casos de bilocación, en los que las personas que ya digo están de pronto postrados o de pronto ya fallecieron hace algunas horas, pero les pueden ver en otro lugar. Les pueden sentir o les pueden ver, les pueden hablar con ellos. Imagínense ustedes casos bastante... A veces se dice controversiales también porque podemos tomar una actitud como la que la mamá había tomado en este caso con el joven, pues al decirle que está mal, que su hermano no camina, y bueno, una situación bastante, bastante conflictiva, ¿no? Son las 22 horas 16 minutos. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través del programa, y estamos hablando de los famosos casos de posesión demoníaca. ¿Cómo saber si una persona está poseída? Por lo general, pues, siempre se tiende a ver cambios de actitud en las personas. Por ejemplo, una actitud en la cual se ponen de una forma bastante rebeldes, ¿no? En este sentido, pues, la persona toma otra actitud, como vemos, una actitud bastante desafiante. Empiezan a tener episodios bastante fuertes, como los similares a la epilepsia. La epilepsia es similar a lo que estamos viendo, por ejemplo, en pantalla, ¿no? Un desorden en el cual el cerebro toma una actitud errática y se genera este tipo de reacción. Entonces, si vemos que una persona tiene estas reacciones similares a la epilepsia, pero empieza a sacar un tipo de voces internas, no es contenible, porque la fuerza que toman cuando están poseídos es pues una fuerza descomunal. Es una fuerza en la que un hombre no puede tener contacto o tener, digamos, un control sobre una mujer. Normalmente una dama siempre pues va a tener un poco menos de fuerza que un hombre, ¿no? Los hombres pues siempre se caracteriza que un hombre tengamos las fuerzas mucho más que una mujer en la mayoría de casos, aunque hay mujeres que sí son más fuertes que los hombres, ¿no? Pero pues entre dos o tres hombres, dos o tres personas a veces no pueden contener a una mujer cuando está con símbolos de posesión demoníaca. Entonces, este tipo de reacciones, como los que ustedes ven, son totalmente reales. Estos son casos documentados, reales, casos que pues han sido incluso motivo de estudios en diferentes circunstancias, sobre los cuales pues obviamente se ha llegado a la conclusión primero de los casos de posesión, ¿no? Y la forma que toman, por ejemplo, hay personas que empiezan a autoflagelarse, se muerden, se sacan sangre o muerden algún animal. Es una actitud de una persona poseída, es una actitud de alguien que pues básicamente no está en sus cabales y que toma ese tipo de iniciativas de autoflagelación. Es decir, autoflagelarse, aruñarse, jalarse el cabello, romperse alguna parte del cuerpo, los dientes, cortarse las manos. Bueno, eso básicamente pues se ve en la mayoría de casos de posesión demoníaca, ¿sí? Los demonios por lo general les gusta estas reacciones de sangre, de autoflagelarse o simplemente hacer daño a alguien que está con ellos. Eso es parte, digamos, de la reacción de un poseído, de una persona que pues lamentablemente, como digo, no está en sus cabales, ya su mente se vuelve un poco ajena a sus pensamientos. Realmente quien a veces gana la batalla en una posesión es el demonio o el ser demoníaco que está haciendo, digamos, posesión. Y al ganar este demonio la batalla en este sentido, pues la persona muere. Entonces al morir, el otro espíritu ya queda en posesión de ese cuerpo. Y si el caso da de que se haga un exorcismo y se logre erradicar ese espíritu, pues lo que va a pasar es que la persona que estaba antes va a morir. O sea, su cuerpo queda deshabitado y muere automáticamente.
Tristes son los casos de posesión porque pues la mayoría de casos que son fuertes han terminado, justamente el desenlace ha sido la muerte. Mensajes a través de nuestro chat, gracias por escribirnos aquí en nuestro chat interactivo de nuestra página de YouTube. Ahí estamos viendo cómo llegan los mensajes en el tiempo real. Estamos reproduciendo pues para todos ustedes, ahí están todos los mensajes que van llegando y que por supuesto son parte del programa para que las personas que están en sintonía pues obviamente vean que nosotros estamos registrando cada uno de sus mensajes. Miren ustedes, ahí están los mensajes que llegan en tiempo real, ¿sí? Aquí en pantalla ustedes están viendo que nosotros retrocedemos siempre los mensajes un poco para poder leerlos y de esta forma pues documentar todos los mensajes con nombres, apellidos y así podemos participar en los diferentes sorteos. Nos llegan mensajes en este instante de, a ver, dice Verdugo Caporal, dice presente, no sé a qué se refiere o a quién. Nathan Egas dice, hola, me llamo Nathan. Desde que yo era pequeño, dice, te escucho. Saludos para Gabriela. Gracias, Nathan. Beto Aski nos saluda desde Riobamba, siempre en sintonía. Muchas gracias, amigo. Un saludito ahí para Inmaculada. Dice, buenas noches. A los tiempos que leo ese nombre o veo este nombre. Inmaculada. Nombre bastante o poco, digamos, habitual. Wilmer Tituaña nos dice, buenas noches. Me ayudas con saluditos para Diana Cueva. Que lo amo, dice, muchísimo, te escucho desde la Forestal, gracias. Cristian Pumisacho nos envía saludos para Diego Jacome en Ibarra. Jonathan Rincón nos dice, estas historias son buenas, dice, más de esas. Qué buena historia. Saluditos ahí para Andreita Yepes, que está en sintonía también. Por aquí nos sintoniza Santiago Maila. Evelyn Toapaxi también nos dice ahí, saluditos desde el sur, desde Chillo Gallo, buen programa, gracias. Jocelyn Martínez nos está saludando desde Carcelén. Dios te bendiga, quiero participar por la colección del terror. Mi nombre es Jocelyn Martínez. Ahí estamos entonces llegando con los diferentes saludos a todos y cada uno de los conectados a través de nuestro chat en YouTube, ¿sí? Si usted quiere escribirnos al programa, conéctese a través de nuestro canal de YouTube. Full Sintonía nos dice ahí Sabrina Mats, también dice hola Rayito, saludos desde el norte de Quito, quiero participar por el llavero. Mi nombre es Sabrina Mats. Ahí está el nombre justamente en pantalla de los mensajes que van llegando en este mismo momento. Como ustedes pueden observar, ahí estamos nosotros siempre documentando todos y cada uno de sus mensajes. Ahí está en esta mesa de control, como hacemos el programa. Aquí estamos en vivo en este momento. Desde Quito, Ecuador, para todo el planeta en el canal de YouTube. ¿Ok? Son ya las 22 horas con 23 minutos. Si usted quiere enviarnos algún audio, puede hacerlo a través de nuestro 0992871210. Buenas noches, Rayman dice, felicidades al programa. Te comento que hay un video donde sale una entidad, dice, esto sucedió en la casa de mi hermano. Bueno, lo vamos a analizar, amigo. Gracias por enviar este video. Lo vamos a tener en cuenta para analizarlo. Recordemos también que este fin de semana, si Dios quiere, estamos ya haciendo una nueva investigación, así que manténgase en contacto con el canal porque se viene ya una nueva investigación paranormal. Algo importante también, hoy a las 23 horas 15, es decir, luego de terminar el programa, 23 horas 15, estaremos sacando pues, vamos a seguir haciendo una serie de reportajes donde analizaremos finales de películas de terror o misterio que de pronto hay personas que no los han entendido o de pronto no entienden un poco su contenido. Yo les doy un criterio personal de qué es lo que yo he visto, por ejemplo, en esta famosa película que la vi a través de Netflix, la verdad, que dice pues o que se titula El Diablo a Todas Horas. Sí, me llamó mucho la atención el título primero, luego obviamente la película, pues, y el contenido obviamente que explicamos ahí en este video. 23 horas 15 lo estaremos estrenando aquí a través de nuestro canal de YouTube, así que manténgase en sintonía. Saluditos ahí para Vicente, dice Nathan, no sé si sea Vicente o sea Vicente, con todo les saludamos a los dos, a Vicente y a Vicente, ok, muchas gracias por su gentil sintonía. Son las 22 horas 25 minutos. Hoy el tema que hemos tratado o estamos tratando es sobre el caso de los exorcistas, los famosos exorcistas, los padres o curas, sacerdotes
que pues tratan este tipo de casos que obviamente en muchos de los momentos recurrentes que han vivido personas que, tal y como ustedes han podido ver ahora en pantalla, miren ustedes la reacción, para hacer un exorcismo inclusive a veces amarran a los cuatro lados de la cama al poseído. Le toman de los pies y de las manos para que no se autoflagele primeramente y para que tampoco cause un daño al exorcista en este caso, ¿no? Pues obviamente tenemos que ver que se busca la seguridad también de la persona que practica en este caso el exorcismo. Así que ahí está las reacciones de un poseído que pues básicamente está amarrado a su cama, está amarrado las cuatro extremidades para que, reitero, no se autoflagele, o sea, él mismo no se lastime o que tampoco lastime al sacerdote que en este caso está realizando dicho exorcismo. Esto básicamente pues es como se ve y así es como es la realidad. Miren la reacción que tiene cuando le imponen, ¿no?, en este caso el máximo símbolo del cristianismo o catolicismo, que es la cruz. Ellos pues no quieren que se les haga presente ningún tipo de estos objetos. Nada de estos objetos aceptan. Se vuelven de una forma totalmente, digamos que reacios, ¿no?, a estos objetos religiosos. Son casos reales de posesiones en los cuales pues podemos conocer las reacciones que el cuerpo humano tiene, la reacción que la persona, que no es esa persona obviamente, sino un demonio que básicamente está interactuando a través de este cuerpo poseído. Así que ese tipo de reacciones son demasiado, demasiado fuertes. A ver, dice José Julio, pongo el WhatsApp, pero no me enlaza, dice, para escribir un mensaje. No sé a qué se refiere, mi estimado amigo. Stephanie Ceballos nos dice, buenas noches, lindo programa, muchas gracias mi estimada Stephanie, gracias por tu gentil sintonía. Por acá nos escribe Rosario, dice, Rayito, saludos y bendiciones, quisiera saber si es cierto que los animales sienten cuando hay una presencia en algún lugar y comienzan a flaquearse y ser más protectores, como que de alguna forma asumen la presencia del demonio. Bueno, de hecho los animales, todo lo que tiene que ver con los perros, gatos, roedores inclusive, ellos sienten la presencia de los fenómenos paranormales, llámese estos simples espíritus, no que tengan que ver ni con buenos o malos, sino simplemente con la presencia de este tipo de espíritus. En efecto, sí, ellos tienen la facultad de sentirlos, a veces pues obviamente de inclusive tratar de protegerlos, sobre todo los felinos, ¿no? En la antigüedad se tenía pues costumbre de que los felinos tenían esa habilidad, digamos así, de tratar de inclusive absorber ese tipo de imágenes, de energías malignas, para que en este caso pues los seres humanos no tengan ese ataque fuerte que normalmente sucede cuando se producen los eventos paranormales. Así que definitivamente así es. Hernán Darío nos dice, hola Rayito, quisiera participar. Perfecto, estás participando, amigo. Cristian Rolando Campos está saludándonos y también está participando, con gusto. Juliana Álvarez nos dice, como siempre, saludos desde la Ajaví. Quiero participar por el sorteo. Perfecto, no se olviden entonces, estamos a través de 102.1 FM, Radio Jumbo, para toda la parte norte de Quito y todo lo que es la parte de la costa hasta Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas. Saludos, gracias por su sintonía y a todos los diferentes sectores. ¿Quieres ser parte del equipo de las Puertas del Terror? Muy fácil, únete al Super Chat. Aquí puedes colaborarnos para mantener un contenido de altísima calidad en HD. ¿Cómo lo puedes hacer? Fácil, nos vamos a este signo y podemos elegir entre Super Chat o Calcomanía. Le damos un clic y podemos elegir la cantidad que deseas aportar, desde $1 hasta la cantidad que tú prefieras. Es completamente voluntario. Luego presiona en comprar y enviar y pondrás tus datos de tarjeta de crédito o débito y serás parte de nuestro super chat para leer con prioridad tus mensajes y atender tus requerimientos durante nuestros en vivo.
Todos los superchats a partir de $5 reciben el link de descarga para tener la colección de todas las ediciones clásicas de Las Puertas del Terror. Envía tu superchat ya. Únete a nuestro canal de YouTube. Elige una de las opciones, Ediciones del Terror por $1.99 o Capacitación Paranormal por $3.99 mensuales. Entre todos los miembros del canal sortearemos una computadora laptop totalmente nueva. Sorteo jueves 24 de diciembre. En vivo. Las Puertas del Terror. Escríbenos a nuestro WhatsApp 0992-871210. Escríbenos, ahí está su número de WhatsApp, siempre pendiente para poder conversar con ustedes, 0992-871210. Ya mismo hacemos el sorteo, son las 22 horas con 31 minutos. Y recuerden que tienen que estar pendientes, por favor, para que, sobre todo los ganadores de premios físicos, estén en la ciudad de Quito. Y pues es importante también, ojalá estén en sintonía para que se hagan presentes también durante esta parte del programa. Por ahí todos participan para los diferentes sorteos. Muchas gracias por participar, por supuesto, quienes están también a través de los grupos de chat de WhatsApp. Ahí estamos recibiendo sus mensajes en vivo a través de nuestro canal. Estamos en youtube.com. Por ahí nos escribe Andrés Rodríguez. ¿Por qué será que en los tiempos más difíciles de la pandemia los perros del barrio incluidos, dice, aúllan? Es por la alta cantidad de paranormalidad que se vive, mi estimado amigo. Henry Núñez nos saluda. Saludos a su esposa Pau Guerrero, que le vaya muy bien, dice, en el complexivo del domingo. Ok, Luis Novoa nos envía felicitaciones, dice, a Las Puertas del Terror, sintonizándolos desde Los Ángeles, California. Deseo participar para la colección del terror, dice. Bueno, gracias. Neita Negas está participando. Adriana Figueroa también está participando para la colección. Ángel dice, un excelente programa, Rayo, me gustaría participar. Con gusto, mi querido Ángel Gavilanes. Estás participando. Todos quienes envíen su nombre y apellido y qué premio quieren, están participando. Hoy, hacia el final del programa, realizaremos ya los sorteos, por supuesto. Muchas gracias, qué gusto poder estar pendiente de los mensajes que nos siguen llegando acá a través de nuestro chat. Por supuesto, en pantalla estamos ahí con todos interactuando en esta noche. A veces tenemos por ahí un pequeño como que cortecito en la señal de nuestro internet, ¿no? Pero bueno, es muy comprensible para las personas que nos están sintonizando, pues a veces el internet como que se recarga un poco, ¿no? Pero bueno, básicamente pues es así como estamos haciendo nuestra programación aquí en la cabina de Las Puertas del Terror. Ahí ustedes pueden mirar cómo estamos pendientes a través de las diferentes pantallas, monitorizamos a cada uno de los sistemas. Acá estamos con el YouTube, estamos conectados aquí también a través de los sistemas digitales. Acá tenemos los canales de emisión. Acá estamos con lo que es la retransmisión de nuestro Facebook Live. Estamos en tiempo real cuando son justamente las 22 horas con 31 minutos, amigos de Las Puertas del Terror. Por supuesto, tenemos ahí también nuestras diferentes cábalas que utilizamos acá en nuestro programa. Y ya estaremos haciendo una nueva sesión de Ouija porque alguien nos ha solicitado también, dice, ¿qué pasó con la Ouija que estaban realizando en vivo? Lo estaremos haciendo ya en estos días, no se preocupe. Antes que esto, pues muchas gracias por estar pendiente. Rosario Salazar dice, te damos la bienvenida a Las Puertas del Terror. Miren ustedes, Rosario Salazar se adhiere a nuestra área de membresías. Así que saluditos, mi querida Rosario, gracias por estar participando en este grupo, en este unirse de nuestro canal. Y por supuesto, entonces Rosario estará ya participando para el sorteo de nuestra laptop, que vamos a hacerlo desde ya. Estamos proyectándonos hacia la Navidad. Ojalá Dios quiera que todo esté bien y nos vaya bien. Y estemos aquí presentes con ustedes siempre, al menos en lo que respecta a nuestro canal de YouTube. Eso sí, téngalo por seguro que ahí estaremos. Los domingos estamos transmitiendo en Radio Área Deportiva 99.3 FM, también no se olvide. Todos los días domingos a partir de las 21 horas en punto. Pero esta es la promoción que se viene para... Únete a nuestro canal de YouTube. Elige una de las opciones, Ediciones del Terror por $1.99 o Capacitación Paranormal por $3.99 mensuales. Entre todos los miembros del canal sortearemos una computadora laptop totalmente nueva. Sorteo jueves 24 de diciembre, en vivo.
En vivo, si Dios quiere, estaremos celebrando Navidad aquí entonces con ustedes, amigos oyentes y televidentes. Rosario Salazar ingresa al sorteo. Muchas gracias por escribirnos, mi querida amiga. Para nosotros es un placer recibir sus mensajes. Ustedes pueden ver en pantalla, ahí está, con color verde, la suscripción o la unión de nuestro área de membresía. Gracias, Rosario. Te damos, como dice ahí, la bienvenida a Ediciones del Terror. Hay otra área que se llama Capacitación Paranormal. Estaremos interactuando con ustedes para llevarles un poco de información de cómo se hacen las investigaciones paranormales, imágenes en tiempo real de las investigaciones. Les explicaremos la utilización de los software, tanto de video como fotografía, audio, cómo recoger una psicofonía, cómo analizar un vórtex, cómo ver un vórtex en movimiento a través de una cámara, cómo fotografiar o filmar un fantasma, cómo saber qué es la cámara fría, qué es los diferentes, efectos que a veces las cámaras tienen para poder percibir la presencia de los espíritus o espectros. Todo eso estaremos poniéndole a su disposición a través de nuestro canal de YouTube. Un segundito para un cambio de señal. Ok, veamos si ahí hicimos un pequeñísimo cambio por acá porque estamos con unas cuantas caídas de internet. A veces como que se les va la señal, se corta y regresa de una, y es justamente porque estamos ahí pendientes de ver si es que la señal está óptima y toda está conectada siempre con ustedes. Andrés Rodríguez nos dice: ¿y cuándo vas a hablar a contar cuando se te presentó Don Sata? Dice: chévere esa historia. Uf, se la hemos contado a cada rato, amigo, inclusive en la radio. Pero bueno, a algunos obviamente les gusta mucho esa historia, es amena, ¿no? Es entretenida, ya lo hemos hecho por algunas ocasiones. Vamos a leer rápidamente sus mensajes a través de nuestro chat interactivo. Por supuesto, ahí estábamos en pantalla con el chat, miren ustedes. Álvaro Bedón nos escribe en este instante: saludos, Rayito, desde el Puente 6, dice, del Valle de los Chillos. Cristian Rolando Campos nos dice ahí: está así mismo la señal, sí, dice, media pendeja está la señal a veces. Álvaro Bedón dice: saludos, Rayito, desde el Puente 6, ¿no? Del Valle de los Chillos. Cristian Rolando, así mismo la señal. Andrés Rodríguez, ya le dijimos que vamos a contarle en estos días nuevamente. Compartido, dice Hernán Darío, con todos sus amigos. Gracias por estar pendiente de la programación. Qué gusto poder compartirla con ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Esto es Las Puertas del Terror, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Y todos participan por los premios, que en breve los estaremos sorteando. Ivette nos saluda, dice, y participa por las ediciones. Ok, saludos desde Quito, muchas gracias. Carla Panchis dice: buenas noches, excelente programa. Por favor, quiero participar para el sorteo de los libros. O el libro PDF, Entrevista con los Espíritus, de nuestro gran amigo, el autor Harold Hernández, que bueno, hoy está descansando nuestro amigo Harold, como algunas semanas a veces pues está descansando. Andrés dice por ahí: bendiciones, Rayo, desde el Inca, muchos éxitos, muchas gracias. El tema de hoy que hemos escogido para ustedes, por supuesto, es los famosos exorcistas, los padres, los curas, los sacerdotes, que pues siguen una carrera para obviamente poder a futuro ser obviamente los padres o curas que son, pues justamente los exorcistas, ¿no? Entonces pues ellos tienen que prepararse de una forma totalmente dedicada para lograr tener este tipo de reacción o trabajo, porque ver este tipo de reacciones también, señoras y señores, es complicado. Miren ustedes, los sacerdotes por lo general pues tienen que absorber todo ese tipo de energía, aparte de que obviamente tienen que primero interactuar con la persona que se encuentra, en este caso posesa. Es pues algo bastante, bastante fuerte, ¿no? Miren ustedes que a veces la reacción de la persona, el típico ataque epiléptico se diría, parece un ataque epiléptico, pero pues la verdad es que se encuentra la persona con un caso de posesión. Cuando ya están con esas fuerzas de movimiento extraño, cuando se vuelven muy reacios, como digo nuevamente, pues a lo que tiene que ver con los símbolos religiosos, miren ustedes cómo se autoflagelan también las personas cuando tienen esta reacción, que empiezan a torcerse por ahí, se empiezan a jalar los cabellos. Bueno, es una reacción real, como digo nuevamente. Esto pues
ha sido parte de lo que los sacerdotes han tenido que familiarizarse para poder realizar una práctica de exorcismo en este caso. Buenas noches, dice acá, te cuento que tengo una amiga que dice poder ver cosas, es como espiritista o algo así, nos comentan. Una noche estaba con ella, dice, y me dijo que detrás mío veía a un demonio, que me cuida, dice, siempre, está detrás y ella lo podía ver. ¿Será esa la razón, dice, por la cual siento presencias más de una en mi casa? Pues sí, hermano, puede ser. Puede ser que obviamente estas presencias se atribuyan a una entidad que de pronto te acompaña. Así que habría que estudiar un poco el caso, ¿no? Saludos ahí para Rodolfo Mena, que también nos está sintonizando. Adriana Figueroa también está en compañía del programa. Muchas gracias por sintonizarnos, amigos y amigas, en nuestro chat. Nos escriben también, por supuesto, muchas gracias. Nos vamos ya mismo con los sorteos. 21 horas 41 minutos. Vamos a realizar ya los sorteos antes de cerrar esta parte del programa. A ver si nos ayuda nuestra amiga María José, por favor, nuestra coordinadora, enviándonos ya los datos para el sorteo, por favor. Rayo, buenas noches. Pregunta, ¿dónde va el espíritu de la persona poseída? Pues sigue siendo parte de otra dimensión, de una dimensión cercana a la nuestra, por supuesto. Esta forma de manejarlo, de una forma de desconexión etérea, lo que hacemos es enviar al espíritu del poseído hacia el más allá, digamos así, ¿ok? Ellos van a una dimensión extraña a la nuestra, donde pues básicamente lo que tienen es que esperar su tiempo para seguir avanzando a otra y a otra dimensión, pero este tipo de espíritus malignos obviamente están cercanos a nosotros, ¿sí? Siempre están bastante, bastante cercanos a nosotros y por esto a veces se mezclan y son parte justamente de los que causan este tipo de reacción de posesión. Las reacciones que ustedes ven siempre en pantalla, pues son las que se conocen como poseídas. El caso típico de la posesión paranormal, de ver una persona que cambia su forma de ser, cambia su fisonomía, inclusive física, empieza a tener movimientos muy, muy erráticos, muy extraños. Ustedes pueden reconocer a un poseído básicamente por sus actitudes, ¿no? Ahí está la parte de que se vuelven, pues, de alguna forma más fuertes, inclusive se vuelven bastante intratables, inmanejables, se podría decir. Es lo que genera que tenga que hacerse un exorcismo, ¿sí? Tratar de erradicar el caso de la posesión paranormal de una persona que lamentablemente sufre mucho en este trance de posesión. Pues muy, muy, muy desgarradoras a veces las imágenes de las personas que sufren este tipo de posesiones. Pero pues a la final tendríamos que decir que a todos los que rodean en el entorno de las transcomunicaciones paranormales a veces les llega a suceder este tipo de posesiones. Así que cuídese mucho de realizar estos famosos juegos como de la Ouija y otros tipos de juegos de conexión de espiritismo. En alguno de ellos usted puede salir, digamos, mal parqueado en ese sentido, ¿ok? Vamos rápidamente entonces con una historia y enseguida hacemos ya el sorteo de los premios ofrecidos para... ¿Sabe, compadre? Ya tengo días que no puedo dormir con los ruidos que se escuchan debajo de la casa. Mire, compadre, se escucha como si pasara una carreta o algo así. Pues ha de ser el ruido de las vías. Con eso de que está muy cerca de la estación. Este hecho aconteció hace un par de años en una de las casas ubicadas en la Alameda Central, entre el primer anillo y la estación. Preocupado don Guillermo por los ruidos de su casa, invitó a su amigo Germán a investigar. ¡Mírelos! Los ruidos vienen de aquí abajo, justo donde está la entrada del aljibe. Pero este aljibe nunca ha funcionado como tal, compadre. Desde que yo era niño, ya estaba así, sellado. Hay que abrirlo con cuidado, compadre. Una vez que lograron abrir la puerta de aquel hueco, los señores se introdujeron, sin sospechar lo que pasaba allí debajo.
Bueno, ya estamos adentro, ¿y ahora? Pues a investigar, compadre. ¿De dónde salen los ruidos? ¡Eh! ¿Pero ya vio? Esto no es solo un aljibe, compadre. ¡Es un túnel! Tienes razón. Por lo que se ve es muy largo. Oiga, ¿no serán una de esas cuevas de aquel fulano Juan Chávez? Pues no creo, compadre. De todos modos, hay que seguir checando, ¿cómo ve? En ese momento, desde el fondo de aquel oscuro túnel, se escuchaba el relincho y el galope de un caballo. ¿Sabes, compadre? Mejor vámonos. Ya vimos que sí hay ruidos aquí. ¡Vámonos, compadre! ¡Hombre, compadre! ¡No tenga miedo! ¡Espérese! Aquellos hombres vieron ante sí un jinete montado en un caballo que corría hacia ellos por aquel túnel. Don Germán, asustado por lo que veía, se tiró al suelo arenoso con los ojos cerrados, mientras don Guillermo se quedaba de pie con los ojos abiertos, inmóvil de aquel miedo. Aquel ser pasaba entre su humanidad. Después de este hecho, don Guillermo cayó muerto de un paro cardíaco por la impresión de ver aquel ser. Y don Germán se cambió de ciudad. Actualmente esta casa está abandonada y en plena calle se puede ver la entrada de aquel túnel. Los vecinos del lugar aseguran que aún se escuchan debajo de sus casas a ese caballo y los gritos de don Guillermo. Viviendo el Día de Muertos. Se acerca el Día de Muertos. Ya estamos entrando en este mes de octubre, en el mes en el cual pues se conoce que el 31 es el Día de los Difuntos. El día de Halloween. Ya estaremos viendo si hacemos un especial por ahí para esta fecha. Bueno, vamos con los sorteos rápidamente cuando ya son las 22 horas con 48 minutos. Un saludo muy grande a todos y cada uno de los conectados con nosotros a través de nuestro canal, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Vamos con el sorteo del llavero del terror. Ahí está nuestra ruleta regalona, nuestra ruleta ganadora del terror. Vamos a girarla. Josué Labre. Me parece que ya he visto o escuchado anteriormente ese nombre, mi estimada María José. Josué o Josué Labre. No sé si de pronto ya en algún sorteo anterior lo hemos tenido, pero bueno, él es el ganador del llavero del terror. Veamos si es que está bien, si no ha estado ya con algún otro premio encima. Mi estimada María José, no sé si nos puede confirmar. Vamos hasta mientras con el sorteo del libro PDF Entrevista con los Espíritus. Ahí vemos en pantalla la ruleta que ya está cargada con todos los nombres de los participantes. Vamos a girar, por supuesto, esta ruleta. Javier Caiza es el ganador de este premio y vamos de una vez con el premio de la colección de las Puertas del Terror. Ahí está, entonces vamos a girar la ruleta y saber quién es él o la ganadora de la colección. Juliana Álvarez. Ok, ahí están los tres premios entonces, atentos. El premio del llavero del terror es para Josué Labre, lo vamos a confirmar. El premio del libro PDF Entrevista con los Espíritus es de Javier Caiza. Y la colección del terror es de Juliana Álvarez, ¿ok? Ahí están los tres premios que hemos sorteado entonces durante esta programación. A quienes han sido parte de nuestro sorteo, muchas gracias por estar pendientes. A ver, dice,
No sé si esté bien, dice mi opinión. A ver, la ganadora. A ver, no sé. Pero deme viendo, mi estimada María José, si es que el primer personaje al que mencionamos ya tiene un premio. Entonces tenemos que volver a sortear el llavero. Por favor, a ver si me puede ayudar manifestándome en el chat, por favor, interno. Muchas gracias. ¿Cuándo son ya las 22 horas 50 minutos de hoy? Primero de octubre de 2020. Estamos entrando ya al antepenúltimo mes del año 2020. No sé cómo serán este año las fiestas de Quito, ¿no? Con este tema de la pandemia que estamos viviendo todavía. ¿Cómo los iremos a celebrar en la ciudad de Quito? No sé. Pero bueno, vamos a ver. Algo habrá que hacer, aunque sea fiestas virtuales, dicen por ahí. Nos tocará reinventarnos nuevamente. Ok, vamos a ver entonces si es que por favor tenemos la confirmación de ese premio. Me parece a mí haber visto pues alguna vez este nombre de, creo que es Josué Labre, no sé si estoy bien o no, pero creo que nuestra coordinadora tiene ahí el registro. Sí, dice José Labre, ganó el libro PDF, ¿no ve? Yo sí le decía, porque yo ya he enviado a alguien ese premio, así que el llavero lo vamos a sortear nuevamente, mi querida María José. Muchas gracias por estar pendientes a todos y cada uno de los conectados en esta programación. Un gusto siempre poder saludarles y pues mencionarles que si no se han suscrito a nuestro canal, por favor se suscriban ya y den clic a la campanita de notificaciones para que así usted pueda pues participar en cada una de nuestras programaciones. Recuerden que hoy hacia las 23 horas 15, o sea ya mismo, estaremos ubicando el análisis, para quien no entendió y ya lo vio, la película El Diablo a Todas Horas, ¿ok? Una película enigmática. Si usted no la ha visto todavía, pues la puede ver y no vea entonces nuestra explicación, porque nuestra explicación va para quien no ha tenido la oportunidad de entender cómo es que se desarrolla la película o qué, de qué se trata, ¿no? Porque pues es una película, como digo nuevamente, un poco media conflictiva en el sentido de entenderle a veces, porque pues nos habla de las posesiones, de supuestamente algunas personas que se atacan entre ellos y que pues siempre se cuestiona la existencia o la participación de Dios y del diablo. Básicamente así es como se ve. Entonces de esto vamos a hablar en este reportaje. Sí, ahí está entonces. A ver, dice, sí, él ya ha ganado anteriormente. A ver, sí le dije, vamos a poner los nombres en sorteo nuevamente y vamos a sacar un ganador o ganadora para este llavero en esta noche, por favor. Para las personas que están en sintonía, pendientes de los sorteos que realizamos cada programación, martes, jueves y domingos, estamos por favor atentos, martes, jueves y domingos, a partir de las 21 horas en punto, aquí en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com, si quiere llegar más fácil, hágalo a través de www.laspuertasdelterror.com, ok, vamos a ver entonces la ganadora del llavero, le vamos a ubicar para Mónica Dávila, mi estimada María José, por favor, a ver si le ubicamos entonces en la ganadora del llavero en esta noche, para Mónica Dávila, ¿ok? Muchísimas gracias por su sintonía, a todos quienes han participado, es justo pues que si alguien ya tiene premio, haya que sortear de nuevo, porque no es justo que la misma persona esté ganándose todos los premios, ¿no? Si tenemos bastantes conectados en cada programación, es lo más justo que podamos hacer que todos puedan participar, ¿sí? De esta manera estamos entonces llegando ya a la parte final de esta programación en este día primero de octubre, 22 horas 54 minutos. Vamos a leer los últimos mensajes que nos envían a través de nuestro chat, por supuesto, en YouTube. Ok, vamos a poner el chat en pantalla para que usted pueda leer conmigo cuáles son los mensajes que van llegando. Dice ahí Juliana Álvarez, Oki, dice gracias. Edgar Peñalosa, ¿algún caso de posesión aquí en Ecuador que tú sepas, Rayo? Claro que sí. En Ecuador, en el sector de Chamanga, cerca de Esmeraldas. Ahí tuvimos la presencia de un exorcismo hace unos años atrás. Bueno, bastantes años, diría yo. Josué nos dice, con todo respeto, no me parece justo. Dice, ya que es por suerte, no es que me haya favorecido y yo participo con la mejor actitud. Claro, mi estimado Josué, pero cuando nosotros hacemos sorteos, pues vemos que las personas que ya ganaron no participan la misma, por lo menos el mismo mes.
Porque cada uno se gana un premio diferente, claro que es. Juliana Álvarez nos dice ahí, ¿cuándo puedo ir por mi premio? ¿Y qué se ganó Juliana? Creo que se ganó, a ver, si me recuerda acá, por favor, mi estimada María José, ¿qué se ganó Juliana? Porque nos está mensajeando que puede retirar un premio. ¿Qué es lo que se ganó? Josué Labre, sí, justamente ahí tenemos la imagen de que ya ha participado anteriormente. Y con gusto estaremos más adelante pues inscribiéndolos nuevamente para más sorteos, más premios. Pero hay que dar oportunidad casi a todos los que participan, ¿no? Me parece justo. Buen programa, Rayito, muy tenaz. Saludos, buen amigo, dice del terror, Javier Flores. Gracias, mi querido Javier, por escribirnos. Javier Caiza nos dice, Spirit Box, ¿es una aplicación para psicofonías? ¿Funciona o no? No es una aplicación para psicofonía realmente. La psicofonía se graba a través de un grabador de audio que en la mayoría pues procura ser una computadora con un micrófono cardioid, se llama, que es un micrófono unidireccional de alta sensibilidad que pues ayuda a recoger los sonidos psicofónicos. Pero el Spirit Box viene siendo algo así como un sintonizador de radio, sobre todo los sintonizadores de radio antiguos. Con estos pues se había la opción de hacer barridos a través de la sintonía de una frecuencia intermedia. Para hacerles un poco menos complicada la explicación, un radio tiene una sintonía de frecuencia intermedia que viene siendo lo que es la frecuencia FM o AM, que significa frecuencia modulada o amplitud modulada. En la amplitud modulada tenemos simplemente una ferrita con una bobina que es la que recoge las señales de amplitud modulada, pero en el caso del FM tenemos una frecuencia intermedia con una antena que es a través de la cual recibe las señales emitidas de los transmisores de radio FM. Entonces, al hacer un barrido, un scan, entonces va haciendo el cambio por cada medio segundo de una emisora a una emisora a una emisora, y en el transcurso del cambio de las emisoras se va tomando en cuenta parte de las voces que van emitiendo las diferentes emisoras para armar frases que aparentemente podrían hilar con la pregunta más que nada la pregunta que se realiza en ese momento al supuesto espíritu que nos puede interactuar. Es decir, nosotros hacemos un barrido de esta información, casi boto la cámara, hacemos un barrido de esta información, algo así como cuando hay este juego conocido del libro, el libro rojo, no sé si has escuchado o visto esta información. El libro rojo, aparentemente tú pones un libro, haces una pregunta, abres el libro y donde caiga el dedo es la respuesta, ¿ok? Algo parecido es en la psicofonía, que supuestamente quieren conseguir, pero no es así, no es psicofonía, sino es una comunicación aparente de un spirit box o una caja de radio que va haciendo un scan de radios y tal vez entre esto te va dando una u otra frase. Por ejemplo, una radio te dice O y la otra te dice La. Entonces tú y las dices, ok, me saludó el espíritu, me dijo hola. Ahora, si tú le preguntas cómo se llama y en el transcurso del scan de radios te da un nombre, entonces puedes ir asociando eso a la situación que tú estás mencionando en este caso, ¿no? Que puede ser el Spirit Box, pero no es para localizar psicofonías, no, para nada, eso no tiene nada, absolutamente nada que ver. Bueno, sí, estamos llegando ya a la parte final del programa, amigos y amigas, qué gusto haber llegado para ustedes con esta programación. Para mí pues siempre será un placer muy grande el tener su sintonía, más que nada pues el poder llegar a diferentes lugares del mundo a través de esta transmisión de nuestro canal de YouTube. No se olvide que siempre usted puede recomendarnos con sus amistades, con sus diferentes amigos o personas que están en sintonía siempre y que nos pueden sintonizar a través de este canal de YouTube. Recomiéndenos por favor que nos encuentren y que por favor se suscriban, por supuesto, quienes también quieran unirse. No se olviden también que estamos ahí pendientes para poder realizar diferentes sorteos con ustedes cada semana y cada programa. Martes, jueves y domingos estamos aquí en vivo a través de nuestro canal de YouTube. El tema de hoy muy interesante, con más temas y más cosas interesantes también estaremos la próxima semana en esta programación. No se olvide, este domingo a 21 horas estaremos también a través de la estación 99.3 FM en Área Deportiva. Con esto nos vamos despidiendo entonces, un abrazo para todos
y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Radio Yumbo 102.1 FM, que también nos ha retransmitido como ya es costumbre los martes y jueves. Un abrazo para todos, bendiciones, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. No se olviden, ya mismo son las, ya es las 23 horas en 15 minutos. Estamos aquí en nuestro canal con este análisis del final explicado de la película El Diablo a Todas Horas. Cuídense mucho, soy Rayo Man. Gracias por acompañarnos. Amargamente este programa llegó a su fin. Te esperaremos en otra entrega de Las Puertas del Terror, con la conducción de Rayo Man y Harold Hernández. Hasta la próxima.